pues ya. Ya, me vine y, pero ya no me quedé aquí en la casa, sino me fui allá a la casa de mi mamá. Oye, y así te dieron de alta con los dedos todos aporreados. Sí. Y lo que pasa es que allá en la casa de mi mamá, el baño estaba ahí. Luego, luego. Sí. Y había pues varios cuartos, ¿no? Entonces estaba más, ahí me quedaba y que ir al baño pues nomás caminaba 5 metros, ¿no? Y aquí no, aquí para ir al baño tenía que ir hasta allá, porque aquí estaba mi cama. Pero por ejemplo, cuando me tocaba ir a curación, pues no había para el carro, ¿verdad? Ni nada, sino que tenía que agarrar el camión. Entonces agarraba el camión y me bajaba ahí. Pero para eso no me quedaba nada. Nomás me ponía los patas de gallo. Y ya me iba ahí en el camión. Y de ida no había problema porque no iba muy lleno. Pero de regreso, no, hombre, me daban unas lastimadonas, porque de regreso me hacían curación y me volvían a sangrar. Y luego ya lo que hacían era ponerme gasa y todo. Y ya salía con los pies blancos. Pero ya no me subía al camión y no faltaba quien sin querer me rozara, ¿verdad? No, ya cuando llegué, me bajaba del camión ahí en la casa de mi mamá, ya todo Pisotea. manchado de sangre. Y no, ya fue. Bueno, ya no fui a trabajar hasta junio. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste convaleciente? Pues el día de la congelada fue el 13 de diciembre. Ah, caray. Y en junio, a mediados de junio, me dieron de alta. 6 meses. Sí. Pero me dieron de alta porque salí de excursión. No. Sí, lo que pasa es de que, bueno, pues no salí, ¿verdad? Pues no salí enero ni febrero, marzo. Pero en marzo era la confraternidad. En ese año no fue Alta Cana. Ese año íbamos a entrar a Guatemala. Y la idea era subir a la Catenango. ¿Y sí, ya estaban tus pies como para caminar? No, pues no había caminado desde diciembre. Y no, se me hinchaban. Iba en el autobús, iba adelante, ¿verdad? Pero para poder subir los pies, ¿verdad? Pero ya en ese entonces ya eras Paco Estrada, o sea, ya Sí. eras reconocido por Pues mucha gente. sí, pero yo en realidad no sé por qué, pero yo nunca me hice, ¿cómo se dice? Publicidad, ni esto, ni lo otro. Y la gente Paco y Paco. Lo que pasa es que me gustaba mucho cargar, ¿verdad? Siempre traía las mochilotas, pero también porque llevaba a mis hermanos, ¿verdad? Y a veces a mis sobrinos. Entonces, como quiera, les ayudaba con agua y con y las mochilas siempre iban muy pesadas y muy Brumosas. bromosas, ¿verdad? Entonces, como que, pues no sé, de ahí empezó la cosa de lo de la carga, y mucha gente me saludaba y todo, y yo a veces los conocía de vista, pero y por los clubs. Era otra onda, era muchísima la gente que salía de excursión y todos nos saludábamos en las excursiones. No por el nombre, sino, ah, mira, los del Cuatro Plumas, ah, los del Camet, los del K2, los del Everest, los del montonales de clubs. Y ahora te encuentras grupos y buenos días, y nadie te pela, Nadie nomás te quedan te viendo así responde. como, ¿verdad? O raro, rara Sí. la persona que te responde. Por eso es otra onda. Sí.
No, pues ya fui a la Catenango y todo, y ¿Y supiste caminando y todo? sí, lo que pasa es que me llevé la mochila, ¿verdad? Y todo. Y ya en Guatemala fue un camioncito que nos acercó, ¿verdad? Y un señor era el que iba a llevarnos, ¿verdad? Porque nadie conocíamos ahí. Un señor de por un poblado de por ahí, ¿verdad? Y ya llegó hasta donde llegó el camión y ya todos se bajaron y vámonos. Y dije, ay, hijo, pues ahí va fulano, sutano, que son bien maletones para caminar y porque casi no salen y ahorita van a ir ahí. Dije, pues ahí me voy, ahí aunque sea despacito. Y ya donde ya no pueda, ahí me quedo, ¿verdad? Y agarré la mochila y me fui. En Huaraches. ¿En Guaraches? Sí, porque las puntas de los dedos, si llevaba tenis o bota, no aguantaba, ¿verdad? Nomás donde rozaba así me dolía mucho. Dije, no, ahí me voy. No, pues hasta que llegamos a donde acampamos. Y ya. Me sentí bien, de subida me sentí bien. Y al otro día ahí dejamos mochilas y todos y vámonos. Y ya llegamos a lo que era la cumbre, eran dos cumbres. Y luego había que bajar y se formaba la otra cumbre. Pero ya la otra cumbre, de todo el grupo nadie quiso, bueno, nomás No como jalaron. unos 15 fuimos. Y a los demás, no, se ve bien feo. Y no, no se miraba, pero era puro arenal, ¿verdad? Pero sí, ya para llegar arriba se miraba muy angosto la arista, ¿verdad? Como una cresta. Como una cresta, así. Dije, no, pues ahí voy. Y en Guaraches. Sí, y ya subimos y bajamos. No, la bajada, ay, No, pues sí. pero fue una piedra. Entonces la bajada pues me rozó mucho los pies, ¿verdad? No, ya casi me la pasé desde allá hasta acá, nomás sentado. Bueno, en Veracruz ahí duramos un día ahí, pues sí, fuimos a la playa y todo, pero ya ahí nomás sentadote y con los pies en alto. Y luego llegué aquí y a la semana, a los 2, 3 días, tenía la cita en el seguro. Y dije, ay, me miraba los pies y dije, no, hombre. Dije, a ver si no está la enfermera esa. Me va a tranquear. No, me dio una buena regañada. ¿Se fue al cerro? No. Mire cómo trae los pies, ya andaba muy bien y que esto y que el otro. No, no sé eso. Me rozan los huaraches. ¿Por dónde ponga huaraches? Y ya, bueno. Y luego ya después, en mayo, eso fue como en marzo, en mayo, los primeros días de mayo, vamos a Peña Nevada. No, no, hombre, ahí te quedas abajo. Ah, bueno, en una camioneta. Y ya fuimos, varios de la liga, ya fuimos. Y ya llegamos y ya empezamos a caminar. Dije, no, pues ahí voy a ver hasta dónde, si no ahí me quedo yo y ustedes le dan. Ahí acampo yo y ya en la mañana me bajo. No, pues llegué al campamento, que acampamos y en la mañana y habíamos quedado muy cerca de la cumbre, entonces ya en la mañana subimos a la cumbre y Todavía ya. andabas en Guaraches. Sí. Y ya bajé. Y luego ya fue menos el roce. Como quiera, sí se notaba y fui y me vio y me dio otra regañada. Y luego en eso, un grupo que trabajaban aquí en Palacio de Gobierno, CEBU se llamaba, Club Excursionistas Burócratas Unidos, que los llevara al Nevado de Colima. Le dije, no, hombre, pues no, no puedo usar bota.
salido ahí, dos saliditas y luego me toca ir a curación y me dan una regañadona, así. Y pero, pues no, yo tengo la culpa. No, hombre, que este y que el otro. Pues conseguí unas botas del 9, yo calzo del 8. Y me puse más, calcetones. Calcetón y todo. Y los llevé al Nevado de Colima. Y y sí, subimos y todo. Y ya llegué aquí y ya fui, al que me tocaba ir y cada mes iba ahí a curación. Y ya era menos, pero me volvió a regañar. Volví a salir y sí, cómo no. Le decías como Pedro Infante, yo te lo juro que yo no fui. Y ya dijo, oiga doctor, pues sigue saliendo. Entonces, ya de lo de alta. Ya que se vaya a trabajar. Sí, está bueno. Y ya me dieron de alta. Dijo, no, pues nomás ahora en junio que venga y ya. Pero si vuelve a venir así, ya no voy a dar de alta. No, ya no salí. Ya te portaste bien. Ya porté bien y ya fui, ya me dieron de alta. Y ya me fui ya otra vez a trabajar ahí con Villegas, pero no me lastimaba mucho. Por ejemplo, que me tenía que subir a la escalera. Y sin querer te rozaba cualquier cosita y ay, necesita. Y luego se vino octubre y la confraternidad de la liga al popo. Pero ya era, ya, entonces sí ya la era llevar el camión.